Bueno, atención que hay un duelo muy interesante de ver, ¿eh? El arquero Ignacio Arruabarrena es atajador de penales. Si no lo digo por el otro día, que también en lo previo había dicho que tapaba penales, le tapó a Damián Díaz en el partido de Copa Sudamericana. Pero tiene en su currículum bastantes penales atajados. Y enfrente, un ejecutante de mucho respeto y además es zurdo, le pega con pierna izquierda. Enzo Borges frente a Nacho Arruabarrena. Minuto 20, está 0-0. Hay penal para Deportivo Maldonado. Enzo Borges, el ejecutante Fernandino. Agazapado el guardameta Nacho Arruabarrena, que reitero, es atajador de penales. Lo mira Cuña, como diciéndole, ya viste lo que pasó el fin de semana, que hubo que repetir los penales. Bueno, no te adelantes de la goal line. Y también va a indicarle a los marcadores de Wander que no generen invasión, porque el penal se va a repetir tal cual pasó en Nacional con Boston River. Atención, hay ejecución de penal para Deportivo Maldonado. Toma distancia Enzo Borges hasta el límite del área grande. Pierna izquierda del riverense. Atención, momento importante en el partido. Penal para el Depor, minuto 20. Entra Enzo Borges. Autoriza Cuña. Borges. Enzo Borges. Entró lento. ¡Tiró! ¡Gol del Deportivo Maldonado! Borges de penal. ¡Borges! Tiró contra el parante izquierdo de Arruabarrena, que apostó. Iba a ir la pelota hacia la derecha, pero no. Fue a la izquierda. Allí remató Enzo Borges para decretar el tanto de apertura Deportivo Maldonado. El Depor 1, Wander 0, de penal Enzo Borges, 21 del primer tiempo. Infalible allí Borges, de zurda. Esperó hasta último momento y la clavó. Deportivo quiere punta solo. ¿Qué?